Hello, hello, hello. Can you hear me? Hello. Hi, teacher. Hi, teacher. Good evening. Hi, good evening. Welcome. Thank you for being on time. Nice to see you. My goodness. Congratulations. Yay, Jorge. Very good. Very nice background. Ya quisiera yo cambiar mi background. Y a ver, no están aquí los patrones ahorita. Siempre se mete alguien de los corporativos. No me dan un background diferente, vuelvo el mismo. Tengo diferentes, pero solo de color. ¿Ve? Este. Voy a dejar este hoy. Tal vez así no me pongo, no me vuelvo en negro. Bien, so nice. Creo que vienen ingresando la gran mayoría. Ya estamos más de la mitad, pero aún faltan algunos. Vamos a esperar que se conecten todos para pasar el attendance. Casi siempre este día se me olvida la asistencia al final, entonces quiero asegurarme que estén presentes la mayoría para que al final no tengamos problema, okay? So nice, thank you for your cameras, okay? Ahí veo algunos que hoy sí se han peinado, lo veo, no sé, diferentes ahora, quiero ver. Y los que no ponen cámaras porque se están terminando de hacer los colochos ahorita, me imagino. Están dando la última manita de gato, el retoque. Bien. Well, it's the time, it's the day, right? Even, I don't know, probably we don't want to finish because we have a nice group, but you know that it's nice because you will continue with a different course, okay? So, ¿se van para cuál? Para el intermedio, ¿verdad? Intermedio 1. ¿Qué otro nivel ya ustedes? So, nice. Así, así es esto. La verdad que va súper rápido, la verdad. Bien, faltan algunos todavía. Quiero ver qué tengo por aquí en el chat. Thank you, Iris Janet. So, ahí mejor, la verdad, mejor. Lo que sucede que le cambié el medicamento ayer. Ayer le empecé a dar ya de otro medicamento y sí le ha caído mil veces mejor. Ahorita ahí está, pero hoy está normal como todos los días. Ayer era que no me quería soltar. Pero sí, ya gracias a Dios, ya bastante mejor. Bien, Alexander, no encuentra el birrete, si aquí está, ahí en las reactions. Ahí tiene que buscar el de graduation. Quiero ver a dónde está. El graduation symbol. No sé dónde está, búsquenlo ahí. Pero sí tenemos. Ajá, José Alexander. No, por andarlo buscando, apreté mal. Ah, ok. Pero sí ahí en el de las happy faces, creo yo que están las emotions. Teacher, ah, yeah, it's you right call to Pizza Hut. Ah, ok, so I should call, right? So let's see. Pizza, ok, so ahí le vamos a mandar un pedacito virtual. Nice. Ahí está el birrete, ahí está la pizza. Donas, ¿quiénes quieren donas? A ver cómo están al 2x1, tengo que darle dos. Bien, so faltan todavía, no habemos más de 25. Espero que si vengan, quizás voy a empezar dando el porcentaje, no sé, mientras avanzamos, porque me dijeron que, sorry, me dijeron que querían el porcentaje
del progreso de la hora conectada. Mientras se conectan los que faltan, quizás vamos a mencionar eso. Igual, acá solo va a aparecer lo que usted tiene hasta el día de ayer. Híjole, qué bien. Lo voy a decir así rápidamente. Igual en eso vienen los que faltan para pasar bien la asistencia. Deje ver por acá. Dejen ver aquí. Aquí está esta cuestión. Bien, voy a decir así rápidamente el nombre y el porcentaje que tiene. Esto es el porcentaje de asistencia, ¿ok? Los minutos que usted lleva conectados. Andrea Gabriela, 9208. Carlos Edgardo, 8635. Claudia Elizabeth, 6396. Quedó bajita Claudia ahí porque con ahora tal vez a un 70. Edwin Edgardo, 8750. Dios mío, ya no Mickey Mouse, yo, espérenme. Que este cuadrito es bien pequeño y tal. Edwin Edgardo, ya lo dije, ¿verdad? 8750. Elsie Patricia, 9354, muy bien. Eric Omar, 7073, pelitos le faltan ahí. Iris Janet, 8177. Jennifer Tatiana, 8490. Jessica Saraí, 8438. Jorge Alberto, 8740. José Alexander, 8188. Ya pasó. Ahí algo raspadito, pero ahí va. Mentira, ahora va a quedar en 84. Luego tenemos a Carla Lisette, 80% cabalito. Carla Stephanie, 93.75. Leticia Aide, 94.17. Linda Beatriz, 91.98. Luis Eduardo, 93.75. Mayra Xiomara, 93.13. Marixa Elizabeth, 93.75. Nelson Pineda, 93.54. Rosa Karina, 77.50. Un pelito más. Bueno, con la clase de ahora sí está, creo que llega. Santos Carlos, 83.75. Sara Elizabeth, 86.77. Sofía Michelle, 91.67. Sonia Rebeca, 80% cabalito. Toyita Eunice, 93.02. Wendy Paola, 92.92. Jocelyn Yvette, 74.90. Jocelyn Yvette, creo que con la clase de ahora, si la completa los 60 minutos, creo que sí, llega al 80. Bien, eso es lo que hay. Creo que la gran mayoría está así como, ¡hey, qué chivo!, ¿verdad? Ya llegué. Así que ya es como que están ahora ya haciendo extra, ¿verdad? Eso no era que ya no iba a venir ahora, sino que ya llegó, pero igual es un extra. Jessica. ¿Me puede decir mi porcentaje, por favor?
Jessica Sarai. Veamos. Jessica. Deje ver, no la miren. Jessica, Jessica Sarai. Y aquí está. 84-38. Gracias. Jessica Sarai. Bien, ahora sí, voy a proceder con la attendance. Let me see. Let's see. Andrea Gabriela. Present, teacher. Thank you. Carlos Edgardo. Present, teacher. Thank you. Claudia Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Edwin Edgardo. Present. Nice. Elsie Patricia. Elsie Patricia. No. Eric Omar. Present. Thank you. Iris Janet. Present, teacher. Thank you. Jennifer Tatiana. Present, teacher. Nice. Jessica Sarai. Present, teacher. Thank you. Jorge Alberto. Present, teacher. Thank you. José Alexander. Present, teacher. Thank you. Carla Lisette. Present, teacher. Thank you. Carla Stephanie. Present, teacher. Nice. Leticia Aide. Present. Nice. Linda Beatriz. Present. Thank you. Luis Eduardo. I'm here. Nice. Mayra Xiomara. Present, teacher. Okay. Marixa Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Nelson Pineda. I'm here, teacher. Nice. Rosa Karina. Present, teacher. Thank you. Santos Carlos. Present, teacher. Thank you. Sara Elizabeth. Present, teacher. Nice. Sofia Michelle. Present. Thank you. Sonia Rebecca. Present. Nice. Toyita Eunice. Toyita. Por ahí vi que estaba, no sé si vi mal. Toyita Eunice. No. Wendy Paola. Present, teacher. Nice. Jocelyn Yvette. Present. Nice. Bien. So, solamente me queda Toyita que me confirme si está. No sé si ha escrito en el chat. Y quiero ver. Elsie Patricia. ¿Por qué no le he puesto asistencia a Elsie Patricia? Quiero ver. Elsie Patricia no ha entrado. Siempre está conectada, pero bueno. Okay. Bien. Bueno, dos personas me quedan ahí de validar, pero vamos a ver qué. Let me share the screen. Okay, so let's finish the last part that we have. So, lo último que nos queda es prácticamente la lectura y la parte de las WH questions. Veamos. Santos Carlos, which WH question do you remember? Mention just one.
Santos Carlos? Sí, teacher. Which WH question do you remember? Uno nada más, de todos los que usted se puede, solo díganos uno, Santos Carlos. ¿Para? Hay dificultades en la recuperación de... Nada, Santos Carlos. No, ok, vamos a ver, Edwin, ayúdele, por favor, Edwin Edgardo, which WH question do you remember? Who is your father? Ah, who, right, who is your father? Ok, who, that would be for person. Jorge, which one do you remember? Who, when, what, we. Ok, when. Okay, when. Okay, give me an example using when. Se lo puedo dar con why. Okay, why? Why did you come in later? Why did you come in later? Okay, nice. Okay, nice. Why? ¿Por qué? Right, why? Jocelyn Yvette. Teacher. Yes, con when, usted dijo con when, va. Con when sería, when are you from? No, when no, are. No, no, perdón, when are you born? Ah, can be, puede ser, when or where, cuando y dónde, right? Mm-hmm. Las dos podrían ser, when were you born, when, where. Where are you born? Okay, las dos. Mm-hmm. ¿Dónde y cuándo? Nice. Let's see. Vamos, Jocelyn Yvette, another WH question. What were he or she like? What? Okay. What? Okay, what WH question? Nice. Sarah Elizabeth, another one. Perdón, te estaba distraído. ¿Qué es que preguntó? Tell me one WH question that you remember. Where are you from? Which one? No. WH questions? Where were you born? Okay. So, ¿por qué les pregunto? Porque es lo que nos hace falta acá. Okay. WH questions with did. Okay. So, los WH questions, eso ya lo hemos visto en módulos anteriores. Usted tiene el why, who, where, which, who. How much, how many, que son considerados also WH questions, okay? Okay, so the only thing is que aquí nos pone el did, right? Que ya vemos, ya sabemos que el did es pasado y el was y el were es pasado del verbo to be, okay? So let's see the questions that we have right here. Ayúdeme, please, Linda Beatriz, with the first question and answer right here. Hola, teacher, no, no, ¿cómo me dice? The first one, read it right here. Read the question and the answer. Where do you grow up? I grew up in Texas. Okay, so where did you grow up? Okay. Grew up. Grew up. Ese sería el presente del verbo, right? Grew up. And I grew up in Texas. So ahí estamos con el pasado porque ahí no hay auxiliar. Nice. Nice. ¿Qué dijimos que era grew up? Crecer. Ah, ese verbo ya lo hemos visto en otras clases, ¿ok? No se le olvide. Crecer, ¿ok? So, ¿dónde tú creciste? ¿Ok? Yo crecí en tal lugar. So, Luis Eduardo, continue with the next one, please. Right here, question and answer. Okay, teacher.
When did you come to Los Angeles? I came to Los Angeles in 19... Okay. Ay, Luis, los números. 19... Ayer mencionamos números. 1990. Okay. 1990. Okay. When did you come to Los Angeles? I came to Los Angeles in 1990. Okay, nice. Alexander, continue with the third one, please. Hairstylist. La respuesta también. Please, go ahead. Okay, sería, why did you become a hairstylist? Because I need the money. Okay, nice, thank you. Why, right? Why did you become a hairstylist? Because I need the money, okay? Hairstylist, okay? Estilista, right? That would be the hairstylist. The next one, let's see. Sonia Rebecca, please. How old were you in 1990? I was 18. Perfect, nice. How old were you in 1990? Okay, I was 18. Nice. The next one, Sophia Michelle, please. What was your major in college? Mm-hmm. And the answer? Was solid? Huh? And the answer right here? It was drama. Perfect. How was your major? ¿Qué dijimos que era major? Alcalde. Yeah, it is alcalde, but in this question? Director de la escuela. No, porque ahí la respuesta, it was drama. Major, sí, es como principal, pero no solamente eso, y en esta oración no significa eso. Ajá. What was your major in college? ¿Qué es college? Sería catedrático, teacher. No, really. Sería algo así como, ¿cuál es su especialidad? There you go. ¿Cuál fue su especialidad en la universidad? Uh-huh. Así lo decimos nosotros en español, ¿ok? Pero para ellos el major es como la especialización, ¿ok? De su carrera, ¿ok? ¿Cuál fue su especialización en la carrera? O sea, it was drama, quiere decir que el área de la dramatización era la especialidad de su carrera, ¿ok? That would be the question, okay? So, Alexander, go ahead. Sí, yo tengo esa misma pregunta, pero dice, estaba más completa. Dice, drama, I was an actor for 5 years. Okay. Entonces, ahí especifica bastante y aquí solo dice, I was drama. It was drama, porque aquí lo está poniendo con el was, el be, digamos, en pasado, right? Una respuesta simple, solo corta, pero una respuesta completa ya es como la que usted leyó. Pero ahí aclara que estamos hablando de una especialidad de la carrera universitaria, right? Nice. Mm-hmm. The last one. Let's see. Paola, go ahead. How was college? It was great. Okay, how was college? It was great. Okay, it was great. Nice. So, let's see if we can do this exercise. Okay, lo vamos a tratar de hacer así rapidito acá entre todos para ir terminando cabal a las 30, okay? So, let's see. Match the questions with the answers. Then compare with a partner. So, ¿qué dijimos que era match?
Match. Complemento, pareja. Uh-huh. Emparejar, unir. Se le ponen en un examen una, la pregunta con la respuesta y los niños le hacen una rayita y unir, match. Match the question with the answer. So if I say question number one, when and where were you born? So the answer is I was born in 1983 in Hiroshima, Japan. So ahí está la respuesta. Let's see the next one, number two. Marixa Elizabeth, please try to read the question y trate de ver si encuentra la respuesta. Okay, teacher. When and where were you born? Sería... number two. Ah, perdón. Where did you grow? Quiero ver, sería... I was... Born in, espérame, uh-huh. No, ¿dónde naciste? Espérame, ¿dónde? Uh-huh. The question is, where did you grow up? Okay, grew up. Vamos a ver, Nelson, please, ayúdale, por favor. I grew up in Tokyo. Ah, ok, grew up. Acuérdese, Marixa Elizabeth, grew up, el verbo creciste en el pasado, en este caso, porque la pregunta está en pasado, desde que vemos el did o el was o el where, right? Mm-hmm. So, ¿dónde tú creciste? Ah, yo crecí en Tokio. Okay. Okay, nice. Continue, let's see, number three, that would be for Jennifer Tatiana. Hello, la verdad que... Read the question, please. Ah, dice, when did you start school? Mm-hmm. When did you start school? When, acuérdense de las WH question que estábamos mencionando al inicio. When did you start school? No lo sé. Uh-huh. Vamos a ver, ¿alguien voluntario que le ayude? La G. G. Letter G. Uh-huh. Go ahead. I entered first grade in 1989. Okay, perfect. I entered first grade in 1989. Okay, so ahí responde la pregunta de ¿cuándo empezaste la escuela? Nice. Sarah Elizabeth, number four. How old were you then? How old you think? How old were you then? La WH question es la que le da la clave de la respuesta, right? How old? How old? Sick. Perfect, okay. How old? ¿Cuántos años tenías entonces? Ah, I was six, okay. I was six. Let's see. The next one is for, let's see. Vamos a ver. Alexander, go ahead, please. Number five. How was your first day of school? I was a little scary. It was, okay. How was, okay? ¿Cómo fue? How was your first day of school? ¿Cómo fue tu primer día de escuela, right? It was a little scary, okay? Fue un poco, ¿qué? Scary. Nervioso ahí, algo asustadizo. Okay, nice. Nelson, go ahead with the next one, number six. Nelson, creo que se quedó freeze. Nelson, no sé.
Nelson ahorita anda parrandeando. Ah, ok, está pensando dónde se va a ir a hacer. Ok, Nelson, please, number 6. How was your first friend in school? That's number 5, the number 6. Who? Number 6 right here? Sorry. Who was your first friend in school? Mm-hmm. Mm-hmm. Who? Her name was Yumiko. Okay, perfect. Okay, who está preguntando por una persona, right? Who, desde que yo veo el who es para persona. Okay, ¿quién fue tu primer amigo en la escuela? Okay, so her name was Yumiko. Nice. Let's see the next one. Edwin Edgard. 7. What was she like? Mm-hmm. She was really shy. Perfect, nice. Ya quedó claro eso, ¿verdad? Que porque tengo like, aquí no dice qué era lo que le gustaba. Aquí dice cómo era ella, ¿ok? How was she like? ¿Cómo era, ok? Ah, she was really shy, ok, era penosa, ok, so ese es the answer, ok. Sofía Michelle. Sofía Michelle. Why did you take this class? My English wasn't very good. Perfect. Why? ¿Por qué? Right. Why did you take this class? This class, I'm sorry. Because my English wasn't very good. Okay. So that's why. Nice. So we finished that part. Okay. So este ya es un extra activity. And we have the Ricky Martin right here. So lo vamos a leer una vez nada más para finalizar hasta la última ejercicio, pero ya vamos a hacer el cierre, ok, so vamos a ver aquí, vamos a poner a leer a Linda Beatriz, so this is Ricky Martin and it says, scan the article, what three cities did Ricky Martin live in, ok, so read the first paragraph right here, Linda Beatriz. Teacher, pero no me sale en grande, no lo veo. Deje ver, if I can make it bigger. Más, se ve un poco. No sé si logra mirar. Es que como estoy conectada desde el celular. Desde el teléfono. Ajá, entonces me sale arriba, no en la pantalla completa. No sé por qué. Ok, no problem. Sonia, go ahead, Rebecca. Ok, Ricky Martin was born in San Juan, Puerto Rico on December 24th, 1971. ¿Cómo se dice 71? My goodness. Siempre se me olvida. 71, that will be 71. 71. He was always a performer, and as a child, he appeared in television commercials and studied singing. Perfect. So, nice. Alexander, what is performer? Right here, he was always a performer. ¿Qué quiere decir esa oración? He was always a performer. Él siempre fue, no sé qué significa performer. Uh-huh. Ajá, vamos a ver, ¿alguien? Performer. ¿No han escuchado la palabra top performer? Hey, este es el top performer del equipo. ¿Qué será eso de performer? Luis, you are the top performer of the class. Luis, ¿qué será performer? ¿Cómo ejecutar?
Sí, es, tiene ese, podría tener esa traducción, ejecutar, pero en artista, este contexto... Sería como el protagonista. O el intérprete. Not really. O sea, en esta oración, o sea, performance, sí, es lo que grupo? Luis... no, pero como grupo. El artista. He was always a performer. Como el manager. No. Artista. Sí, o sea, en este caso, en el contexto de lo que él hacía, o sea, lo que él hacía, cantar, bailar, o sea, él lo hacía súper bien, él lo hacía el performer, él hacía el development, el desarrollo, no sé cómo decirles. Lo no hacía... es intérprete. No, he was always a performer, that means que, si usted, lo traducimos el parrafito, mire, Ricky Martin nació en San Juan, Puerto Rico, el 24 de diciembre de 1971. He was always a performer as a child. O sea, aquí era cuando él empezó. Quiere decir que, por ejemplo, usted va a una clase de, no sé, una clase de natación o a cualquier tipo de clase, siempre hay alguien sobresaliente. Ok, usted, por ejemplo, va a una clase de, qué sé yo, de cocina. Siempre hay alguien que sobresale. La clase de Chinese, de Japanese, lo que sea, siempre hay alguien que sobresale. Ok, siempre hay alguien que sale mejor que los demás. Cuando usted estudiaba, y el primer lugar es para usted. Espero que ustedes llevaban el primer lugar, me decían el nombre suyo. O si no llevaba el primero, pero por lo menos el segundo. O sea, ustedes eran los performance de la clase, los que llevaban los primeros puestos. Entonces, esta frase dice de que él siempre fue sobresaliente. En su niñez, él apareció en la televisión, comerciales y estudió canto. Okay, entonces ese he was always a performer. Él siempre fue sobresaliente. Ok, así como. Pero entonces sería lo que quedamos en la clase de ayer, en la ambigüedad de las palabras de la oración. No, busque la traducción de performer. Cuando si ustedes algunos tienen experiencia en call center, yo he trabajado en esa área algunas cositas por ahí. Y ahí le dan premio, dicen, hey, premiemos al top performer del equipo. Quiere decir que es el mero mero, el que va mejor en todo. ¿Ok? Por ejemplo, en el Pollo Campero, nunca han visto que a veces ponen ahí el empleado del mes. Y ponen la foto. Ese es el top performer del mes. ¿Ok? Soy el que más sobresale, el que no sé, el que llegó a la meta, el que vendió más, qué sé yo, dependiendo del rubro de lo que se esté premiando, pero el performer va a ser siempre el número uno, ¿ok? Ahora, si usted le busca otro significado, lo que dijo Luis, ¿ok? Como la presentación y eso, el desarrollo de hacer ejecutar algo, pero en esta oración, en este contexto, no, él fue siempre sobresaliente, ¿ok? Nice. Sigamos la lectura. Ya tenemos 20 minutos y falta la chillada todavía. Bien, Paola, siga usted, please. Teacher, ya me hizo reír con la de la chillada. Ok, at the age. No, at the age of 12, he joined the Latin boy band Menudo. He working hard with them and he become very well now, but he left the group after 5 years. Thank you. Okay. At the age of 12, he joined the Latin boy band Menudo. He worked very hard. Los verbos están en pasado, right? Very hard with them and he became en pasado. Became very well known, but he left the group after 5 years. Okay, so ahí creo que no hay palabras. Became es el verbo, right? So become, became.
Creo yo que no hay ninguna palabra. Ese verbo ya lo tienen ahí en la listita. Bien, sigamos. Vamos a ver. Edwin, Edgardo, ayúdenos usted con el otro parrafito. Martin moved to New York City, but he didn't work for a year. He was very frustrated, so he moved to Mexico City and got a part on a Mexican soap opera. Soon afterward, he recorded two Spanish language albums. After this success, he moved back to the US. Thank you. Nice. So it says right here that he moved to New York City, but he didn't work for a year. He was very frustrated. Okay. So estaba frustrado. So he moved to Mexico City and got a part of a Mexican soap opera. So Jocelyn Yvette, what is a soap opera? Jocelyn Yvette, what is a soap opera? I don't know, teacher. Jessica Sarai, ayúdale, what is a soap opera? Si no me lo dicen, revisen en los apuntes. Módulo anterior le dije, anote esta palabra, si nunca la había oído, anótela, porque es una palabra nueva. Y usted en teoría está anotando todas las palabras nuevas. Una novela, teacher. Nice, ahí le está. Ay, ¿verdad que sí lo mencionamos? Yes. Ok, Nelson viene con nosotros desde módulos anteriores y él sabe que esa palabra se mencionó, soap opera. Ok, que alguien dijo sopa de no sé qué. No, no es una sopa, dijimos, es la telenovela, ok. So, afterwards, ok, esa afterwards es como una palabra conectora. Después de todo, la traducción, right? Después de todo, he recorded two Spanish language albums. Okay, ya fue cuando él empezó a grabar álbumes en español. Okay, so continue, démosle fin a esto. Luis, Eduardo. But back in the US, he appeared on an American soap opera and in the Broadway show Les Miserables. Then he made his first English language album. Okay, thank you. Back in the US, right? He appeared on American soap opera and in the Broadway show Les Miserables. So, Los Miserables, creo que llamaba eso, la verdad. Then he make his first English album, language album. So nice. Continue. Let's see. Sophia Michelle. ¿Dónde? Right here. That album was called Ricky Martin. His biggest hit, Living La Vida Loca, was on that album. Nice, perfect. So what is hit right here? Éxito. Okay, there you go. Su mayor éxito, la famosa Living La Vida Loca, right? So the last part, leamos el último pedacito rapidito. Marixa Elizabeth. Okay, teacher. Now he's famous around the world. He still works hard and he is still seeing, as he said, to report for newspaper use today. I want to his forever. Thank his you. Forever. This forever. Nice. So famous around. Okay. Yo exagero la palabra esa, no sé por qué, pero around. Okay. Around the world. But he still works. ¿Qué es este? ¿Qué tiempo gramatical tenemos aquí? Vamos a ver a Carlos Edgardo, ¿qué se me hizo? Se me oculta ahí entre las montañas, Carlos Edgardo. No se me esconda. ¿Qué tiempo gramatical es este, Carlos Edgardo? Si yo digo, he still works hard. I don't know. You don't know? My goodness. Vamos a ver. Ayúdele. Bueno, Sofía Michelle, ¿quiere ayudar?
simple present. Perfect. Simple present. Desde que yo veo una S, y eso le dimos en el módulo pasado, desde que yo veo una S en el verbo, quiere decir que es la tercera persona. Ok, dijimos que para un él, un ella, ok, un objeto, un animal, una cosa, al verbo se le agrega S. Y a, también aclaramos que no es que le voy a meter S a todo, ¿verdad? Sino que vimos una regla gramatical que no la voy a preguntar porque yo sé que ya se las pueden, ¿verdad? Las que vimos el módulo pasado, pero eso lo vimos allá, ok. Entonces, desde que yo veo aquí, words, simple present, el párrafo está en pasado, pero en esta parte dice que aún en la actualidad él trabaja muy duro y que él aún, porque el hombre no se ha muerto, ¿verdad? Está vivo, entonces aún ama cantar, ok. So, nice. Bien, we are going to stop right here. So, si usted tiene tiempo, mire, y le queda ahí un espacio en estos días que va a tener vacación, aquí hay que hacer las preguntas, mire. Write questions for each answer. Aquí están las respuestas. Usted necesita la pregunta. Si dice in Puerto Rico, so, where, ¿dónde? Right, where was he born? ¿Dónde él nació? Aquí lo pone usted. Ustedes pueden hacer esos ejercicios, ok. Nice. So we are going to stop right now because of the time that we finish. Pero si usted se fija, prácticamente pues el manual siempre lo terminamos. Obviamente hay algunos ejercicios que uno lo va dando skip, porque si nos ponemos a detalle, pues one by one, si no terminamos el manual, porque son prácticamente 5 unidades. Entonces es bastante corto el tiempo, pero siempre lo más importante se logra cubrir. Y con el apoyo que ustedes tienen de la plataforma, ahí se complementa el hecho de que usted sepa, ¿verdad? ¿Qué es el parte gramática que estamos viendo, el contenido? Bien, como les digo, es motivo de alegría, no porque ya no me van a ver, sino motivo de alegría porque usted está avanzando en su desarrollo, en su camino académico, ¿verdad? Con el idioma inglés. Entonces usted siéntase feliz. Y creo que ya lo he dicho anteriormente, siéntase feliz, pero autoevalúese. Yo no puedo regañar a nadie, yo no puedo reprobar a nadie, yo no puedo, ¿verdad?, decir, mire, fulano, es que usted esto. No, este programa es bien autodidacta. ¿Por qué le digo bien autodidacta? Porque yo a usted lo miro aquí una horita nada más y así ve, porque son 5 minutos de asistencia al inicio y al final, o sea, al final es menos de una hora, ¿verdad? Entonces, es bien autodidacta. Usted tiene su plataforma, usted sabe a conciencia si usted hace bien el ejercicio o va probando y hasta que le salga bueno. O pongo esto y si no, si me lo tira malo, o sea, o de verdad, yo me voy y reviso mi libro, mi manual, el ejercicio que estoy haciendo es del pasado. Quiero ver qué fue lo que se vio, qué es lo que dice el manual para yo completar este ejercicio, ¿verdad? Porque nada cuesta googlear la respuesta y ponerla, pero no ese es el punto. El punto es que usted vaya progresando, ¿verdad? Que usted vaya progresando y que de verdad lo que es lo más relevante de cada módulo se le vaya quedando. En este módulo usted tiene que quedar claro. Con el simple past, tiene que aprenderse los pasados de los verbos. Si lo llego a ver allá en el otro módulo y me sale con que no se puede ni un verbo en pasado, ahí sí lo voy a cachimbear, ¿verdad? Porque tiene que estudiar los verbos. Tenemos un par de semanitas y yo se lo digo, o sea, el problema va a ser que usted va a querer decirme, mire, es que yo ayer, ¿y cómo me va a decir eso si no se puede el verbo en pasado? ¿Verdad? No me puede decir, fíjese que yo hoy ayer. No, ¿qué es eso? ¿Hoy o ayer? ¿Verdad? Entonces, son detallitos que yo les menciono. Otra cosa que siempre lo he dicho y siempre lo digo en todos los módulos. Mire, trate. Yo sé que
o sea, todos aquí, yo les veo cara de trabajadores, cara de personas ocupadas, ¿verdad? Tienen niños, a veces se escucha cuando alguno enciende el micrófono, no que grita más que el mío, pero se escucha que hay niños ahí. Entonces, son personas que están bien ocupadas, pero trate de esta hora encerrarse donde nadie lo mire y ubicarse por lo menos la horita de la clase con su camarita, ¿verdad? Yo ya le dije, a mí no me importa si usted está mechudo, despelucado, a mí eso no me interesa, a mí me interesa ver el rostro de la persona porque yo digo, ahí está. Pero si yo no pongo la cámara, ¿verdad? Así como este Nelson que la ha apagado ahorita, entonces yo digo, bueno, ¿y Nelson será que estará allí? ¿Nelson será que ya no, ya le dio pena, ya encendió la cámara? Igual José Alexander, yo digo, ¿será que el baby de la clase ya no está? O sea, el punto es que tenga su cámara, ¿verdad? Yo sé, vaya, cuando están trabajando, muchos me ponen el mensajito, mire que estoy trabajando. Yo no lo voy a obligar, mire, ponga la cámara, pero si no está trabajando, trate. ¿Por qué? Porque ya se lo he dicho, para mí no ver el rostro de la persona es una barrera. Porque ya les conté que no es broma, ¿verdad? Le dije a alguien, mire, encienda la cámara y literal estaba en el baño, entonces bien penoso. Entonces yo digo, quizás está ocupado, a saber si está comiendo. Y si yo le pregunto y pone la cámara y sale ahí, ¿verdad? En paños menores, entonces no, ¿verdad? Entonces usted trate la manera. Si esté conmigo o esté con quien esté como facilitador, ponga la cámara, no tenga pena, no tenga miedo y usted diga, bueno, esta hora la dedico y que me pregunte a mí. Yo casi no puedo, a mí me cuesta, pero yo aquí estoy y a mí me interesa aprender y que me pregunte. Y si me equivoco, pues que me corrija, pero yo voy a estar acá, ¿verdad? Pero si usted está ahí como, ay, voy a apagar la cámara para que no me pregunte, ¿en qué momento usted va a practicar? Si ahí en la casa yo tal vez, no sé, al perrito tal vez le hable inglés o qué sé yo, porque difícilmente tenemos a alguien con quien platicar. Ahora, si usted tiene familia, qué bueno, intente, trate, pero si usted no tiene a nadie y usted está haciendo sus pininos porque usted quiere aprender, o sea, difícilmente usted va a hallar en la calle, en el bus no va a ir, hey, hello, how are you? Hey, could you please open the window? ¿Verdad? O sea, este está loco, va a decir la gente. Pero tiene que sacarle provecho a esta hora de sesión que se tiene. Hacer los ejercicios de la plataforma a conciencia. Miren, yo no, nunca le voy a decir nada porque yo ya se los he dicho y no estoy aquí para regañar a nadie, al contrario, estoy aquí para apoyarles. Pero fácil, compañeros, ayúdenme esto y catapum, le mandan todas las respuestas, ¿verdad? Y entonces, ¿y en qué quedamos? ¿A dónde está el esfuerzo que yo estoy haciendo? Si solo la pido ahí en el grupo de WhatsApp y me la mandan, yo pedí la 4 y me mandaron el ejercicio completo, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde está mi trabajo? ¿A dónde está mi parte de ser estudiante? Si ser estudiante no es fácil, ser estudiante cuesta porque uno tiene que aprender todo lo que le ponen y no nos dedicamos solo a estudiar, ¿verdad? Nos dedicamos a 100,000 cosas más en el día, esto es como un extra. Elsie, nice to see you, Elsie. Bien, entonces, como les digo, yo no es que regañe a nadie, no lo tomen así, yo simplemente les doy consejos, el que lo pueda tomar y lo quiera tomar, hágalo, y si usted no es para usted, no lo tome, pero piense eso, esta hora tómela como una hora sagrada. Que tengo gripe, sí, pero virtualmente, por eso somos virtuales, no nos va a contagiar, ¿verdad? No hay problema, si le están cayendo los mocos, usted solo se limpia y no pasa nada, ¿verdad? No, no se preocupe, si quién no le ha dado gripe. Ahora, si ella otra cosa, ¿verdad? Del 2, ahí sí está difícil, porque ¿cómo va a estar ahí en el baño? Lo vamos a mirar. Pero, o sea, usted trate de meterle empeño, ¿verdad? Yo se lo dije el módulo pasado, si usted, yo no veo aquí a nadie amarrado, yo no veo aquí nadie que lo tengan allí
amarrado a la fuerza, mira, y te metes a la clase y punto, va. O sea, yo no veo a nadie así. Cuando yo les he preguntado, ay, es que me gusta, ay, es que yo por mi trabajo, ay, es que yo porque quiero aprender, ay, porque yo por si viajo algún día, o sea, todos dicen algo válido. Entonces, ese esfuerzo, como yo ya se los he dicho, esa desvelada de estar aquí, aguantando hambre, aguantando sueño, o sea, tómele provecho, o sea, que no quede perdido ese sacrificio, que en lugar de estar viendo la novela de 8 a 9, usted está aquí en la clase, ¿verdad? Entonces, siempre piense en eso. Créanme, yo se lo digo porque lo digo por experiencia. A mí así me pasaba, yo decía, hijo de pucha, qué difícil esto del inglés, yo no lo entiendo, más cuando empieza a hablar así bien rápido el maestro, a ver qué dijo. Pero yo decía, o sea, así como uno a veces es burro para cosas malas, ¿por qué no ser burro para algo bueno, verdad? Ser cuerudo, como decimos, ¿verdad? Y decir, bueno, yo casi no lo entiendo, a mí me cuesta, pero aquí estoy, ¿verdad? O sea, no me voy a dar por vencido. Yo veo que mi compañero, híjole, qué bonito pronuncia. ¿Y yo por qué no pronuncio así? Si la clase es la misma, si el maestro es el mismo, si la plataforma es la misma. ¿Será que mi compañero le pone más empeño antes de la clase? Repasa, lee, estudia. El fin de semana yo me pongo a ver Netflix todo el fin de semana y quizás mi compañero se pone a repasar, se pone a descargar aplicaciones donde uno se graba y la aplicación le dice si uno ha pronunciado bien. O sea, ¿será que el compañero está, qué sé yo, alguien me escribió de este grupo? No, mire, ayúdeme con este ejercicio. Y yo le digo, mire, ¿y este ejercicio cuál es? No, es que esto yo lo estoy haciendo aparte. He buscado otros ejercicios y aquí estoy que no hay que poner. Mire, porque solo uno de los 20 y la madre que son aquí, porque solo uno me dijo, no, es que yo he buscado otro ejercicio. O sea, como le digo, esto es que le llegue a su mente, a su corazón, una autoevaluación y usted diga, sí, la verdad que yo anantillo y me conecto a la hora de clase y solo pido las respuestas y así es como voy pasando. El problema, yo no digo que esté malo, el problema va a ser que va a llegar a una etapa de frustración y ya va usted para un módulo intermedio. Okay. ¿Qué va a pasar cuando usted vaya ya iniciando un avanzado y le digan, mire, usted va a hablar 3 minutos, yo voy a poner el cronómetro, me habla 3 minutos y usted va a quedar ahí pío, 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 porque no hablo? ¿Qué va a pasar? Usted se va a sentir frustrado y si usted ve que el otro compañero no le alcanzaron los 3 minutos para hablar y usted no haya ni qué decir en 3 segundos, entonces, ¿qué va a pasar? Ahí va a venir el problema y va a decir usted, no, mejor ya no sigo, ya la regué, ya mejor ya no puedo. Pero porque nos hemos ido acomodando hasta cierto punto. Entonces, yo siempre los voy a animar a seguir. Yo nunca le voy a decir, mire, mejor retírese, renuncie, porque no, eso sería algo cobarde. Yo le tengo que decir, hágale frente, y otra palabra más fuerte que usted puede imaginar, ¿verdad? Hágale, porque desde el momento que usted nació, yo no sé cómo se dio cuenta de este programa, pero desde el momento que usted vio esto y se metió, es porque hay un interés, ¿verdad? Y no es fácil, porque yo no digo que es fácil, pero no es imposible, no es imposible. Yo ya no sé si les comenté, pero yo fui así a una clase de básico 1 donde pollito, chicken, gallina, hen, y así, ¿verdad? Y así empezamos. Pero mire, tiempo después y con esfuerzo se logra. Entonces, claro que ustedes lo pueden hacer, pero va a depender de la motivación personal. Yo no lo puedo obligar. Mire que métase a esto, lo que yo les dije, el módulo pasado, su teléfono en inglés, a estas alturas, si yo me pongo a revisar, yo sé que más de alguno lo cambia a español, o lo tiene en español,
¿Pero por qué? Ay, es que mucho me cuesta el inglés. ¿Pero y qué le interesa a usted, aprender inglés o aprender español? ¿Verdad? Son detalles, como yo les digo, que pueden marcar la diferencia. Usted escriba. Aquí en este módulo no es para que yo le diga, mire, de tarea usted me va, porque aquí la tarea suya es así, la plataforma. Incluso a mí, si yo un pedacito les mando que me diga, me dice, mire, las tareas son de la plataforma, ¿verdad? Porque ya el programa ya está diseñado así y yo debo de seguir el lineamiento tal cual está. Pero eso no quiere decir que usted de manera personal no puede hacer algo. Una práctica que usted la va a hacer en, ¿qué? Menos de 5 minutos. Escriba lo que hace en el día. Agarre un subcuaderno viejo que tenga por ahí y empiece por fecha. Usted se puede la fecha, ya sabe cómo escribir la fecha. Escriba la fecha como que fuera un diario. Y today I wake up at this time. Pasado. Me desperté, me bañé. Algo importante que pasó en el día. Today was a special celebration in the office because it was my coworker's birthday. So we ate cake. Con que usted escriba 5 líneas, yo no le digo que va a llenar una página al revés y derecho, usted no es escritor, ¿verdad? Y no se dedica a estar escribiendo todo el día, pero con 5 líneas, después va a ser 10, cuando venga a ver va a escribir 20 rapidito, pero si nunca empieza, va a llegar allá al avanzado y cuando le digan, mire, escríbame un párrafo, ¿y cómo escribo si ni el 2 puedo escribir en inglés? Me equivoco, ¿verdad? Entonces, son cosas que no necesita usted que un maestro le diga. Usted, dígalo. Miren, yo les he dicho siempre, ahí está mi número. Yo paso bien ocupada, pero yo siempre respondo. O sea, yo, si alguien me dice, mire, que yo fui que escribí esto. Ay, ya lo voy a leer, ya lo voy a leer y yo le aviso cualquier cosa. Yo no me voy a enojar, ¿verdad? Aunque ya no sea su maestra, no, aunque no me estén pagando, usted mándemelo, mire teacher, fíjese que yo me puse aquí a estar resolviendo esto, mire que me encontré ahí en el, ¿cómo se llama? En el TikTok, si hasta ahí puede encontrar cosas buenas, no solo cosas de perder tiempo, depende de las páginas que usted siga, ese es el contenido que usted va a ver en ese TikTok, pero ahí puede sacar usted, ponga, ahí en TikTok, gramática en inglés, ponga difficult words in English, ponga ahí common mistakes, ok, simple past, hijo pucha, me va a aburrir de ver TikToks ahí. Entonces, eso, ¿verdad? El tiempo ya pasó, falta la foto, por favor, el fotógrafo oficial de la clase, avísenos quién fue el que la tomó la vez anterior. Nelson. No. Fue el que Jorge, está Jorge es el oficial. Vaya, espérese, Jorge. Vamos a sacar. Todos listos, teacher. Diga, hay que decir a Jonjolín. A Jonjolín. El último retoque. Avisa. 1, 2. Todos emocionados ahí. 3. Vale. Tome ahí otra por si alguien sí salió movido y ahí le permitido guste otro ángulo. Vale. 1, 2, 3. Bien. Thank you, Jorge. Ahí Jorge las comparte al grupo de WhatsApp y ahí usted si la quiere guardar, guárdela y no la quiere, no la agarre, no hay problema, pero lo que yo sí quiero es que usted se comprometa con el idioma, no conmigo, si yo ya no lo miro, verdad, mi número ahí lo tiene, ya les dije, pisto no me vaya a salir, mire que me prestes 5, no, nada más le pidiendo pisto, pero sí una orientación, una guía en un futuro, usted tiene mi número. Con gusto, yo les puedo ayudar. Pero va a quedar sacudida en la cama. ¿Cómo? Aproximadamente, ¿todo? ¿Cuándo iniciaría el siguiente curso? Fíjese que normalmente son 1 o 2 semanas, ¿ok? De,
descanso en teoría, pero usted tiene mucho trabajo que hacer, no tiene derecho a descansar, la verdad que no, hay mucho que usted tiene que repasar. Y ellos le van a formar el nuevo grupo. Este grupo se va a deshacer, no va a decir, hey, la teacher me sacó porque yo ni administradora del grupo soy. O sea, este grupo ellos mismos lo crean, ellos mismos lo eliminan. Pero cuando lo eliminen, usted va a ser agregado al nuevo grupo de WhatsApp, ¿ok? Y así es siempre. Así es que tengan paciencia. Acuérdense que obviamente usted tiene que enviar el documento, ¿verdad? Para que lo incluyan en el siguiente módulo. Ellos le mandan a usted por correo donde usted descarga un no sé qué papel y lo firma y lo reenvía. O sea, eso es usted. Ahora, ahí está en el grupo de nosotros el corporativo que está a cargo de ustedes. Cualquier cosa, mire, ya pasó 2 semanas y ¿qué pasó? Me reprobé, me dejaron afuera. Ahí están los números, manténganlos a la mano. Fulano, soy menganito, estaba en tal grupo, en tal horario. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Porque esos detalles no los veo yo, ¿verdad? O sea, nosotros unos 4 días antes que el módulo va a iniciar, nos notifican por correo el horario, el grupo, ya anotan los accesos y así, ¿verdad? Si es que yo no tengo como fecha, por lo menos ahorita no hay fecha, pero como les digo, unos 4 o 3 días antes de que se inicie el módulo, nos cae la notificación y así es como ya uno se agrega a los grupos y eso. Pero como les digo, ustedes tengan a la mano los números de ellos, ¿ok? Para que cualquier cosa, pues, usted se comunique. Ahora, usted está consciente del requisito. Si usted tiene arriba del 80 y trabajó la plataforma, pues está bien. Pero si usted, por motivo laboral, por motivo de salud, por motivo de lo que sea, no está en el 80, no espere que le llamen. Mire, fíjese que aquí tengo este comprobante. Mire, de verdad, mire, yo estuve en el hospital. Recuerdo que a alguien le pasó algo de un accidente. Mire, aquí está la captura. Mire, a mí me interesa. Yo no estuve porque mire esto. Pero usted solo se queda. Ay, es que, a ver, ¿verdad? Entonces, ahí lo van a dejar silbando en la loma porque van a meter a otro que sí tenga el requisito, ¿ok? Pero usted, si de verdad le interesa, como le digo, sea proactivo. No espere, sino que usted sea proactivo y adelante sea lo que pueda pasar. Bien, ya los estoy desvelando demasiado. Como les digo, son muchas cosas que les quisiera decir, pero lastimosamente el tiempo ya se acabó. Y espero verlos, definitivamente espero verlos en el siguiente módulo, pero como le digo, no está en mis manos, ¿verdad? O sea, eso yo no lo decido, pero esperaría yo que sí, esperaría yo que sí. Y ahí seguimos la regañada, mentira, no es regaño, es un consejo sabio, ¿verdad? Muchísimas para que gracias, ustedes teacher. Vayan mejorando. Bien, no, gracias a ustedes, Marixa, gracias a ustedes por el... Gracias por compartir sus conocimientos, es muy profesional, muy dedicada, y pues le deseo lo mejor y pues esperando que sea nuestra teacher este próximo módulo que ya casi está por iniciar. Bueno, gracias, ya están allá, los gritos de Gerardo ya no les espantan, ya, ¿verdad? Ya saben, ya es parte del espectáculo. Bien, entonces... Igual, teacher, un gusto. Gracias, José Alexander. Gracias, teacher. Vaya, el baby gracias, de la clase, teacher, para el otro módulo no le voy a dejar que apague la cámara, ni Nelson ni usted, ¿verdad? Porque ahí me okay, han estado teacher. Haciendo truco de vez en cuando. Vaya, pues, entonces, cualquier cosa, you, como teacher. Les digo, ahí están los números, pero espero que sí, ¿verdad? Que sí nos encontremos y repasen esos verbos. Esos verbos, repáselos, porque si no, allá vamos a venir a ver el presente perfecto. Y para el presente perfecto hay que aprenderse el pasado participio del verbo. Y si no se puede ni el pasado, menos va a poder el participio, que es la otra filita que está a la par. Entonces, trabajo usted tiene y bastante, ¿ok? Pulirse en muchas cosas, repasen sus notas, espero que tenga una lista de por lo menos unas 15, 20 palabras nuevas
Porque dijimos el primer día que usted, palabra nueva que veía, palabra nueva que anotaba, la estudiaba, la buscaba, la memorizaba, ¿ok? Entonces, tienen muchas cosas que poder revisar. Bien, hoy sí. Bye, bye. Thank you for everything. See ya soon, ¿ok? No sabemos cuándo. See you soon, ¿ok? Bye, take care. Bye, bye. Bye, bye. See you. Bye, bye. Bye.